La humanidad, esa pequeña gran especie, joven forma de vida ante la eternidad del universo, navegando a través de la inmensidad del océano cósmico en el diminuto planeta al que han decidido llamar Tierra. ¿Cuántas veces desde los albores de su existencia habrán observado el firmamento los seres humanos, maravillándose con la naturaleza misteriosa del universo que los rodea desde siempre? ¿Cuántas veces se habrán preguntado los pequeños humanos cuál es su posición en el universo? ¿Cuántas veces habrán los seres humanos justificado matanzas, guerras y otras barbaries por las interpretaciones que ellos mismos dieron y siguen dando al significado de la vida? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el significado de nuestra existencia, si es que tiene alguno? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué ocurre tras la muerte? Desde que existe, el ser humano se ha planteado cuestiones trascendentales como esta. Nuestro carácter curioso, así como nuestra capacidad de abstracción intelectual, nos han llevado a observar nuestro entorno e intentar dar respuesta a las preguntas que, de forma natural, afloran en nuestras mentes. En este nuestro afán por obtener veredicto ante las grandes cuestiones, hemos dado a luz a la filosofía, la religión y la ciencia. Sistemas que, con sus perfecciones y defectos, intentan a su manera responder preguntas sobre el universo, la vida e incluso la muerte. Lo que vas a descubrir en este vídeo es un hallazgo hacia el que muy recientemente uno de los sistemas más rígidos y rectos del conocimiento humano, la ciencia, se está dirigiendo poco a poco. Adentrémonos en la apasionante posibilidad científica del alma. A excepción de los más jóvenes entre la audiencia, la mayoría habrá utilizado en el pasado los llamados monitores de tubo. Estos aparatos funcionan bajo el mismo principio que un osciloscopio, los rayos catódicos. Con el descubrimiento de los rayos catódicos en 1838, Michael Faraday sería pionero en una serie de experimentos que, a través de más de siglo y medio, conducirían al nacimiento de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una rama de la física que estudia y describe fenómenos físicos que ocurren a escalas atómicas. Es una de las teorías más exitosas de la ciencia. Esta disciplina trata de responder incógnitas sobre el universo que la mecánica clásica, que estudia el comportamiento de objetos macroscópicos, no es capaz de responder adecuadamente. Dos de los fenómenos que más controversia causan en mecánica cuántica son el entrelazamiento cuántico y la superposición cuántica. Entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas interactúan, pueden entrelazarse a través de un mecanismo que la ciencia hoy en día desconoce. Esto implica que ambas partículas se relacionan compartiendo información entre ellas. Lo sorprendente es que, sin importar a qué distancia se encuentren la una de la otra, al modificar una de ellas, la otra cambia proporcionalmente de forma instantánea. La información ha viajado instantáneamente. Las implicaciones de este hecho son colosales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la información entre estas dos partículas superar la velocidad de la luz? Superposición cuántica. Este fenómeno nos dice que un objeto cuántico puede estar en múltiples estados a la vez. Es decir, en un sistema cuántico todas las posibilidades existen simultáneamente, con más o menos probabilidad, hasta que se realiza una medición. En ese momento el sistema cuántico toma una decisión y adopta una de las múltiples posibilidades anteriores. A esta decisión se le denomina colapso de la función de onda,
una de las múltiples posibilidades se ha convertido en un 100% de probabilidad. El ejemplo por excelencia para entender el fenómeno de la superposición cuántica es el experimento mental del gato de Schrödinger. Imagina una caja en la que metemos a un gato. Al lado de ese gato colocamos un mecanismo que, en el próximo minuto, tendrá un 50% de probabilidades de envenenar y matar al gato rompiendo un pequeño frasco de veneno. Cerramos la caja y esperamos. Pasado el minuto, no sabemos si el mecanismo ha liberado o no el veneno, por lo tanto no sabemos si el gato está vivo o muerto. En mecánica cuántica, el sistema está en superposición, es decir, que el gato está vivo y muerto a la vez. El gato se encuentra en múltiples estados de forma simultánea, o sea, que hay un 50% de probabilidad de que el gato esté vivo y otro 50% de que esté muerto. En el momento en que abrimos la caja para comprobar el resultado, estamos causando un colapso de la función de onda. Es decir, estamos haciendo que el sistema convierta una de las posibilidades en un 100% de probabilidad. El gato estará entonces o bien vivo o bien muerto, pero tan solo una de las dos opciones. Te preguntarás por qué hablamos de todo esto. El que ves en la imagen es Stuart Hameroff. Es un médico anestesiólogo y profesor en la Universidad de Arizona, Estados Unidos. A este hombre le causó especial interés el papel que juegan los microtúbulos en el proceso de la conciencia, ya que el mecanismo de la anestesia es precisamente afectar a la conciencia vía la acción de los microtúbulos de las neuronas del cerebro. Los microtúbulos son estructuras tubulares en el interior de las células. Están compuestos por unidades de tubulina, un tipo de proteína, y sus funciones van desde formar parte del citoesqueleto de la célula hasta servir de soporte para el transporte intracelular de diferentes elementos. Quiero que te fijes muy bien en lo siguiente, ya que es muy importante para entender lo que viene a continuación. Tu cuerpo está compuesto de células, que a su vez están compuestas por estructuras celulares como el retículo endoplasmático, el núcleo, las mitocondrias, etc. A su vez, todas estas estructuras celulares están hechas de elementos más simples. Por ejemplo, los microtúbulos están hechos de tubulina, como dijimos antes, que es una proteína. Una proteína, a su vez, es un conjunto de aminoácidos, que son componentes más básicos. Al mismo tiempo, los aminoácidos son grupos de átomos diversos, átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno en su gran mayoría. Los átomos, de la misma forma, están formados por partículas aún más pequeñas, partículas subatómicas, que son los neutrones, protones y electrones. Estas partículas subatómicas tienen incluso más partes divisibles. Con esto quiero que veas que todo está compuesto por los mismos bloques básicos. Toda la materia, desde el aparato que estás utilizando para ver este trabajo audiovisual, pasando por los pequeñísimos receptores de tus ojos, hasta las neuronas de tu cerebro, están compuestos por átomos. Y es en los átomos donde los fenómenos cuánticos como los que tratamos anteriormente en este vídeo ocurren. Hasta hace poco se creía que los fenómenos como la superposición cuántica no podían ocurrir en organismos vivos por su temperatura y humedad. Sin embargo, descubrimientos muy recientes, y cuando digo recientes hablo de tan solo un par de años, están demostrando que efectivamente los procesos cuánticos como la superposición sí pueden tener lugar en animales y plantas. De hecho, se cree que estos fenómenos juegan un papel fundamental en la fotosíntesis de las plantas y en la migración de las aves. La nueva mente del emperador es un libro escrito por el eminente físico inglés Roger Penrose, profesor de la Universidad de Oxford. En esta obra, Penrose defiende que la conciencia no es algorítmica, sino que la mecánica cuántica juega un papel fundamental en la comprensión de la misma. Penrose y Hameroff llegaron a la misma conclusión de forma independiente. De manera fortuita, Hameroff leyó el libro de Penrose y, de esta forma, se puso en contacto con él. En 1992, ambos científicos se conocieron para compartir estas ideas, y de esta relación surgió un nuevo modelo de la conciencia,
llamado reducción objetiva orquestada. Este modelo afirma que la conciencia tiene su origen en actividades cuánticas dentro de las células, más prevalentemente en las neuronas del cerebro. Al existir entrelazamiento cuántico en las neuronas, una de las consecuencias más abrumadoras de este modelo es el hecho de que la conciencia no reside en el cerebro, sino que se encuentra en el resto del universo en sí mismo. Es como si la información se encontrase dispersa por todo el universo y de alguna manera todo pudiese estar conectado. El trabajo de Hameroff y Penrose ha sido el detonante para que la idea del alma esté más cerca de la ciencia que nunca antes. En mi opinión, el hecho de que el entrelazamiento cuántico ocurra en nuestros cerebros significa mucho. Nuestro cerebro pasaría a ser receptor de información, no la fuente de la misma. Información que se encuentra en alguna otra parte, formando parte del tejido del universo en sí mismo. Y si esto es cierto, quizá nuestros pensamientos, personalidades y emociones existan más allá de nuestra existencia física. Soy consciente de que quizá esto sea especular demasiado, pero es posible que algunos fenómenos de los que hemos hablado en este canal con anterioridad, como el misterio de la memoria celular, las experiencias cercanas a la muerte, la visión remota, etc., ¿cobren un mayor sentido ahora? Este conocimiento científico está siendo estudiado y revisado. Algunas formas de pensamiento, particularmente la filosofía oriental, lleva predicando este tipo de cosas desde hace milenios. Para la ciencia y la razón son muchas las incógnitas, y será solo en los próximos siglos que quizá podamos dar con la evidencia para responder a algunas de estas profundas cuestiones existenciales. En mi opinión, el futuro del conocimiento humano se presenta emocionante, intrigante y excitante. Estamos presenciando los primeros momentos en los que la ciencia realmente se plantea las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el significado de nuestra existencia? ¿Qué ocurre después de la muerte? Nos vemos muy pronto.